Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a vuestra casa, esta casa llena de maldad y vileza, pero siempre friki, ya sabéis, vuestra casa, la casa snork Espero que estéis bien, los que estéis de vacaciones, un saludo, que me estáis diciendo que disfrute yo de las vacaciones. Y quiero decir que no estoy de vacaciones, estoy trabajando. Tengo mucho trabajo encima ahora mismo. O sea, y el 13 de agosto cogeré vacaciones. Así que nada, yo no estoy de vacaciones. Pero gracias por eh, felicitarme y que disfrute de mis vacaciones, pero todavía no estoy. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo de estos que a mí me gustan, que a mí me gustan eh, y que son curiosidades, ¿sabes? Pero no... Eh, no curiosidades de datos, etcétera, sobre películas. Eh, el otro día estuve leyendo un reportaje en, en el periódico Expansión, en su parte que se llama Fuera de serie, y que hablaba de, películas, eh, hablaba de películas que en teoría iban a tener un gran éxito en taquilla, o que estaban preparadas para tener un éxito en taquilla, y que fracasaron. Y que, gracias a las plataformas que han llegado en este momento han tenido una segunda vida y son películas son de las películas más vistas en sus plataformas he mezclado un poquito de todo y he cogido 12 películas 12 películas así que vamos a ir al lío así que dentro vídeo <music> Pues bueno, vamos a empezar con. Eh, vamos, ya lo he dicho, vamos a hablar sobre películas que en teoría iban para. para que hubieran tenido una buena recaudación y que eh, en taquilla y que hubieran tenido un, un camino más largo mientras se proyectaban, pero, fueron un, pero fracasaron totalmente por, por la crítica, por el público, por un montón de cosas. No voy a entrar en los detalles de cuál fue el problema. Sino. Eh, fracasaron y después ahora en las plataformas están, están funcionando y son de las películas más vistas en las plataformas. Así que empecemos por la primera. La primera es el séptimo hijo. El séptimo hijo es una película del, dos, del 2014 y la tenéis ahora mismo en Nefris. Eh, es una película de aventuras, de brujería, espadas, etc. Que costó 110 millones y recaudó solamente 95. Y que cuando se estrenó en Netflix, que es donde la tenéis ahora, y cuando se estrenó en Netflix, es una de las películas de la plataforma más vistas. ¿Vale? Es una película de las más vistas. Eh, segunda película. Zodiac. La gran película de David Fincher. Una película de culto. Eh, basada en una historia real. No hace falta que os hable de ella porque la conocemos todo y además está David Fincher detrás. Pues es una película que se estrenó en el 96. Se estrenó en el 96. Eh, costó 65 millones y recaudó solo 85. Fue una película que sí la crítica la estuvo bien pero que el público... No le dio chance a, a esta película. Ahora mismo la tenéis en Amazon, en Netflix y en HBO ⁇ si no me equivoco. Exacto, en HBO ⁇ Y ahora es una de las películas que más repite la gente en verla. O sea, no es una de las películas que la ven por primera vez y crea tendencia, sino que ya eh, los propios suscriptores vuelven a ver esta película. ¿Vale? Y entonces es una película que ahora mismo es una película de culto y que ahora mismo tiene una gran popularidad entre las plataformas. Alguien en Bezodia, ¡pum! y se para. Tercera película, esta tiene WhatsApp. Esta tiene WhatsApp. John Carter, del 2012, si no me equivoco. Es del, dos, es del 2012. Esto iba a ser varias películas si hubieran funcionado. Lo que pasa es que esta película nos... Bueno, por muchas cosas eh, eh, se calcula que las pérdidas de, estas de esta película fueron 200 millones. Casi nada. 200 millones. Con la llegada de Disney Plus, porque esta película es de Disney. En la llegada de Disney Plus, es una de las películas más vistas dentro de la plataforma Disney. Cuarta película. Cuarta película. Eh, la leyenda de Rey Arturo. O sea, Rey Arturo la, me mejor dicho. Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, dirigida por gay Ritchie en el 2017. En el, el 2017 actualmente la podéis ver en HBO Max y esta fue una película que eh, costó si no me equivoco a ver si no me equivoco exacto costó 175 millones y recaudó 148 millones es una película además que Reche cuando salió diciendo que iba a haber eh, cinco películas sobre eh, la leyenda de Scalibur, etcétera eh, y no funcionó y no funcionó no, no funciona y a mí es una película que me lo paso bien con ella, o sea, esto ya es a título personal. A mí es una película que me distrae, me lo paso bien, es de espadas, creo que la he visto un par de veces ya en las plataformas y ahora mismo la tienes en HBO. Y en HBO es una de las películas más vistas. Es cosas que pasan, cosas que no funcionan, pero que después en las plataformas funcionan muy bien este tipo de películas. Quinta película, Hijo de los Hombres. La gran película de Alfonso Cuarón eh, eh, en un mundo post apocalíptico eh, en donde las mujeres no pueden eh, tener hijos y aquí un, el personaje de Cliff Owen, eh, un antiguo activista, intenta ayudar a una mujer que puede dar a luz con todas las peripecias, etc. Pues una película que costó 76 millones, ¿vale? Y que recaudó solo 70 millones. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Ahora mismo creo que la podéis ver en Amazon. Eh, pero gracias gracias a estrenarse en Amazon. Es uno de los grandes éxitos dentro de la plataforma. Es una película que gracias a estrenarse la gente la, la, la ha descubierto. Y es una de las películas más vistas dentro de Amazon. Después vamos con otra película, la siguiente que es Z, La ciudad perdida de James Gray, gran director James Gray, que ahora mismo la tenéis en, en Amazon. Es una película que creo que costó unos 30 millones, en unos 30, entre unos 30 y 50 millones, y que solo recaudó 19 millones. Sí, chicos, 19 millones, o sea, nada, y además tenía un. Eh, tenía eh, los actores que, que están en la película son fantásticos está Sienna Miller eh, está eh, Robert Pattinson Charlie Hunnam eh, etcétera y si no me equivoco alguien más creo que es Tom Holland me parece o Jamie Bell ahora no me acuerdo muy bien si es Tom Holland o, o Jamie Bell y narra y y narrar la experiencia del explorador Percival fawcett que eh, quiso encontrar una ciudad perdida en el amazonas es una película de aventuras, etcétera, y que no funcionó en taquilla. Para nada. Por lo que sea, no funcionó en taquilla. Y pasó que se estrenó. Que se ha estrenado en plataformas. y funciona mucho. Y la gente. Y es una de las películas más vistas en Amazon. Vale? Pasamos con otra reminiscencia. Que esta la podéis ver en, en HBO+. Esta se estrenó en el 2021, claro. Esta película costó 110 millones de dólares. Atención, costó 110 millones de dólares. ¿Y solo recaudó 19? Sí, sí solo recaudó. No, 19 no. 15 millones. Solo recaudó 15 millones. 15 millones, eh, pues qué os voy a decir yo de esta película, a ver, es una película que a mí me gustó cuando la vi, yo no entendí por qué recaudó tampoco porque es, es una película futurista pero con tintes de cine negro, que a mí me gusta mucho ese cine negro, pues no funcionó, creo, el problema es que estábamos en pandemia, eso también hizo hacer cosas, pues bueno, que la gente se quedara en casa es cuando HBO más hacía los, eh, lo, los simultáneos al mismo tiempo en cine y en HBO más. Pero ahora después que se ha quedado ya en, en HBO más, es una de las películas más vistas dentro de su plataforma. Seguimos con otra. Aniquilación. Aniquilación del gran Alex Garland. Alex Garland, eh, buen director, que si... Sí, eh, no sabéis, os recomiendo Ex Machina o Ex Machina eh, una gran película eh, es una película que mucha gente se cree que es propia de, de Netflix pero es, a, es al revés Netflix la compró costó uno, se estrenó en el 2018 se fue al cine costó unos 40 millones y solo recaudó 43 Netflix la compró, se la quedó en su catálogo en propiedad, y es una de las películas mejor tratadas y mejor valoradas por eh, los suscriptores de la plataforma Netflix. Vale, es una película que, si no sabéis, es de un grupo de científicos eh, eh, que, va, que va a investigar por qué en una zona determinada eh, la naturaleza muere. O sea, es inerte, por decirlo así, y está muy bien. Es una película de ciencia ficción bastante interesante. Que de aquí os la recomiendo. Seguimos con otra, esta más modernita, el último duelo de Ridley Scott. Esta, esta todavía tiene, tiene miga. Esta se puede ver en Disney Plus, ¿vale? Esta película costó costó 75 millones, 75 millones y recaudó 30, ¿vale? Yo siempre digo que esta película a los americanos nunca les va a funcionar porque sí ha funcionado más en taquilla eh, eh, en Europa, pero de todas formas estoy hablando de toda la, todas las recaudaciones que estoy hablando son recaudaciones mundiales, tanto en doméstico en Estados Unidos como en, en, en el resto del mundo. Y lo que estaba diciendo esta película, eh, yo sé que a los americanos no, porque si no es historia... ...propia de ellos, todo lo que venga... ...de una historia europea, etcétera... ...como sea algo de la Segunda Guerra Mundial... ...o algo de las Grandes Guerras... ...a ellos no, no les interesa... ...y fue un fracaso... ...fue un fracaso para... ...entre comillas, para Ridley Scott... ...para poneros un ejemplo... ...después estrenó La Casa Gucci... ...y La Casa Gucci recaudó mucho más... ...siendo mejor película... ...para mí esta, que La Casa Gucci... ...¿vale?... Que la casa Gucci es otra historia, etc. Pero siendo mejor película para mí, está de riesgo. Y ahora mismo es una de las películas punt puntales de Disney Plus. Porque está nada más en Disney Plus. Después, otra película eh, del 2009 que se llama Donde Viven los Monstruos. Eh, dirigida por spike Jonze. Que si os recomiendo una película de él, que es Her también está muy bien, a mí me encantó mucho, la tenéis en HBO ⁇ es una, esta película que es sobre un cuento, eh, sobre los miedos, las inquietudes, etc., eh, pues eh, costó 100 millones, recaudó lo mismo, pero en streaming, en streaming, en HBO ⁇ es como un tiro, es como un tiro, es una, otra de las películas que más gente ve en la plataforma de HBO más Para que veáis que hay una segunda oportunidad en todo esto. Blade Runner 2049, la gran secuela de Ridley Scott del año 82 Blade Runner dirigida por Denis Villeneuve. Vale, esta se estrenó en el 2017, en el 2017 y es una película que costó cerca de 185 millones y recaudó 259 millones más o menos Diles, pero ha recaudado más daos cuenta que para ellos eh, para recuperar lo que es la eh, ellos pa, bueno para recuperar no. mm, ellos dicen que hay beneficio cuando duplicas más o menos duplicas eh, entre duplicas y, y triplicas eh, lo, lo que ha costado. O sea, había que hacer multiplicar 185 por 2,5 más o menos. Y te saldría lo que tenía que haber para beneficio. Entonces fue una película muy esperada. Se le dio mucho bombo. Es una gran película que la crítica la ha maravillado. Y la crítica nunca le ha pegado a esta película, pero la audiencia no, ¿no? Y que solamente y que. Solamente, eh, y que Después se ha estrenado en Netflix. Siendo de H, Siendo de la Warner, la tiene Netflix ahora mismo. O sea, la tiene Netflix. O sea. Y en Netflix. Eh, creo que está en un top 5, en un top 6 de las películas de la historia de Netflix más vistas. ¿Vale? Supuso un nuevo impulso para todas. Para estas películas. Para que veáis. Eh, que las plataformas sirven para unas cosas. A favor, y a lo mejor para otras estamos en contra, pero mira, para dar una segunda oportunidad a, a películas, a un trabajo que a lo mejor en un momento determinado no ha funcionado por no sé qué, por cualquier historia, porque en ese momento, eh, como se hacen las películas, no es el enfoque que se le tiene que dar a esta, o porque no ha funcionado por el director o por la crítica, con las plataformas hay películas que se le da una segunda oportunidad. Y funciona muy bien. Y me falta una, que es de Netflix también, que se llama... Esta es muy desconocida, que se llama Rust Creek. Eh, es una película que está en Netflix, es de 2018. Pasó sin pena y gloria por los cines. Pasó sin pena sí, y gloria por los cines. Además está basado en un hecho real, donde una chica es atacada por, por la gente de ahí. Y entonces a partir de ahí se hace una intriga suspense. Es una gran película de intriga. Además hay cambios de giro con, constantemente. Eh, y es una de las películas de intriga más vistas en Netflix. Más vistas en Netflix. O sea, eh, de suspense e intriga más vistas en Netflix. Yo, yo la recomiendo. Está muy bien. Eh, costó pocos duros. Y creo que Netflix está funcionando muy muy, muy bien. Pues eso es lo que os venía a decir, un, un vídeo de estas cosas que me gustan a mí, de datos curiosos sobre películas que en teoría iban para ser grandes películas en el cine, para tener una buena recaudación y que por circunstancia han fracasado y por eso luego las han llevado a los streaming, a las plataformas y hay películas que tienen una segunda vida, pero además una segunda vida muy buena más vistas eh, que la vuelvan a ver una vez ya la han visto al cabo del tiempo la vuelven a ver son puntales la gente quiere ver eso a veces eh, eh, se abonan por tener esa película otras no o sea son 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 casos curiosos y también podíamos hablar de muchos más casos como de Quaracers 2 que también ha pasado por ahí o, o también de de la segunda parte, bueno, la segunda parte, o el, el no relanzamiento de Escuadrón Suicida de, de Inés Gán, que también mm, a, eh, le pasó algo parecido, etc. O sea, hay películas así. A ver, chicos, decirme vosotros en la caja de comentarios, comentarnos qué película también creéis que ha salido que ha sido fracaso en taquilla pero que después ha, está funcionando en las plataformas etcétera eh, o películas que creéis eh, eh, que tenían que haber sido mejores eh, y que tenían o sea por decirlo películas que creéis vosotros eh, eh, que han sido un fracaso y que están funcionando en, en otros medios, vale. Así que chicos, nada, un vídeo de estos que a mí me gustan de información, esto lo tenéis eh, en, eh, ya lo vuelvo a decir, en el periódico Expansión, en la par, eh, en el periódico digital Expansión, en su parte fuera de serie y ahí hay cosas muy interesantes de leer sobre cine, etcétera, y casos curiosos. Así que chicos, me despido. Espero que os haya gustado. Un beso enorme y que no estoy de vacaciones, lo pasa que tengo mucho trabajo. Suscribiros y como digo siempre, ser buenos, pero con malicia. Nos vemos. Adiós.